La fiesta de la Pascua y el significado espiritual para el pueblo de Dios. Bueno, como sabéis, estamos en preludio de la Pascua. Hemos entrado en un tiempo muy especial donde los cristianos alrededor del mundo celebramos la Pascua. En la Pascua tenemos que entender que recordamos que el cuerpo quebrantado de Jesucristo puso fin a nuestra esclavitud. Es importante, muy importante recordar los eventos que condujeron al sacrificio, a ese sacrificio supremo vicario de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Uno de los eventos más importantes en las horas previas a la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue la última cena. El momento de la última cena fue especial porque ocurrió durante la Pascua. Y aunque parezca un detalle menor, Jesús utilizó esta simbología o mediante este acto de la última cena, lo utilizó para conectar su muerte y su resurrección con el éxodo de los israelitas de Egipto. ¿Por qué es importante la Pascua? La Pascua es un evento muy importante para el pueblo judío, el cual había estado celebrando durante años este acontecimiento. Después de décadas de opresión en Egipto, Dios iba a sacar de la esclavitud a su pueblo y lo iba a llevar a la tierra prometida. Pero antes tuvo que utilizar la figura de un líder, en este caso fue Moisés, para que le hablara a su pueblo. Moisés, impulsado por Dios, le pidió a Faraón que dejase salir a su pueblo, al pueblo de Israel, del país de Egipto. La respuesta, por supuesto, fue un no. Faraón no quiso acceder a las peticiones de Dios a través de Moisés. Como consecuencia de eso, Dios envió una serie de plagas para doblegar el ánimo de Faraón. Aún así, el faraón endureció su corazón, dice en la escritura. Como último recurso, Dios envió una plaga final. El ángel de la muerte pasaría por toda la nación de Egipto para matar a los primogénitos de cada familia. Debido a la opresión de Faraón y a su falta de voluntad para arrepentirse de sus pecados, Dios hizo justicia. De la misma manera, Dios proveyó algo que Faraón nunca hizo. Dios proveyó una salida. La Pascua, que también se llama en hebreo Pesaj, significa pasar por alto. Antes de la plaga final, los israelitas fueron llamados a pintar sus puertas y sus ventanas con la sangre de un cordero. De esta forma, cuando el ángel de la muerte viniera, los hogares de los israelitas estarían protegidos contra el ángel de la muerte y sus primogénitos estarían a salvo. Todo esto, que puede parecer una simple simbología, realmente tiene un trasfondo espiritual poderoso. Mediante la muerte del cordero, Dios iba a pasar por alto, o iba a pasar de largo en aquellos hogares donde estuviera pintada la sangre en las puertas y ventanas. Después de la plaga final y la muerte de su hijo primogénito, el faraón finalmente accedió a dejar libre al pueblo de Israel. Cuando se establecieron en la tierra prometida, celebraban la Pascua cada año con una fiesta que consistía en tomar pan, vino y comer un cordero. 1000 años después, Jesucristo y sus discípulos se reúnen alrededor de una mesa para celebrar la Santa Cena o la cena de la misma forma.
Jesús tomó el pan y dio gracias, y partió el pan y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, Jesús tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En este momento Jesús vinculó la Pascua al plan de Dios para salvar a la humanidad. El elemento final de la cena de la Pascua es el Cordero. A través del Cordero, Dios rescató a los israelitas de la esclavitud del faraón, y a través del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios rescata al mundo de la esclavitud, del pecado y la muerte. Después de la última cena, Jesús, en su cuerpo, se convirtió en ese Cordero del Padre que por amor a ti y por a mí, sería sacrificado. El sacrificio de Jesucristo consistió en asumir o en tomar todos los pecados de la humanidad. Se dejó abandonar por el Padre para que tú y yo nunca volviéramos a separarnos de Dios. Jesucristo quiere que entendamos que Él lo hizo por amor a nosotros y quiere que participemos de este sacrificio, de esta Pascua, teniendo una profunda relación con Él. De esta manera vamos a formar parte de la mayor historia jamás contada. Al acercarnos a este tiempo especial de la Pascua, sabemos y reconocemos que proféticamente se abren los cielos porque son las fiestas del Señor. Y participamos del plan de salvación de Dios para redimirnos a todos. Así que preparémonos espiritualmente. Seamos partícipes de esta gran fiesta que se celebra en los cielos y también aquí en la tierra. Vamos a participar con alegría y con sabiduría de la fiesta del Señor.